que garanticen las condiciones de trabajo de las personas que actualmente están trabajando en el puerto. Se ha comentado aquí que uno de, las, de los traba, de los servicios que se está dando es el de vigilancia al acceso portuario y eso está hecho por una empresa privada que son en este caso además eh, guardas de seguridad. Entonces uno de los primeros puntos es que lo que he comentado anteriormente todo aquel servicio que se vaya a dar a la administración pública tiene que ser gestionado por la propia administración pública. Es decir, no a la privatización de de más servicios y, y vuelvo a comentar, es que eso además ya está recogido en el acuerdo de la Mesa General de la propia función pública. Entonces, que que se cumpla lo que se lo que se acuerda y lo que se establece, ¿no? Entonces, Esa es principalmente una de las áreas. Estamos hablando de un colectivo, además de guardas de. que, lo que son la, la guard, los guardas de seguridad, que estas personas no llegan prácticamente a 1.200 euros al mes. Entonces, ¿cómo se puede mejorar? Pues yo creo que, que está claro, ¿no? Abrir esos procesos para que se garanticen las condiciones de trabajo dignas. No sé si con eso. Gracias.